Ladies and gentlemen, one more video. Señoritas, respetable público que va a ver este video, aquí les traigo un video más viajando por carretera a New York desde el estado de Maryland. Vamos a poner algunos clics en el recorrido y luego pues cuando ya llegue a mi destinación, que es Times Square, New York, ahí les vamos a grabar otro video. Por el momento vamos sobre carretera. Es el feriado del 4 de julio y pues está pack. Bueno, espero que disfruten. Esta es la carretera interestatal 95. Es norte, vamos a, en este momento vamos pasando por el downtown Baltimore y vamos a pasar por los toles donde se paga. Así que manténgase en el video, apoye a este canal, denle el dedito hacia arriba y compártalo con sus amigos, sus amistades. Es una bendición pues poder que saber de que hay personas que pues comparten un video, ¿no? Así es que pues sin más preámbulo les dejo parte del recorrido. En este momento voy pasando por el Baltimore y ya voy a llegar a las casetas donde se paga. Si usted ha viajado por esta zona, yo es primera vez que en 20 y pico de años de vivir en la zona donde vivo, nunca he venido a New York. Así que espero que lo disfruten. Vámonos a ver el video. Estamos pasando el túnel acá por Baltimore, Maryland. Bueno, ni me fijé por qué túnel es este, por venir blogueando, por venir grabando. Pero estos túneles son un icono acá en Baltimore. Porque como acá hay una, si usted ha venido a Baltimore, pasan por bajo de agua algunos. Ya para llegar a los toll es un túnel grande y además de eso, imagínense, es el día de que toda la gente se va a su destino turístico. Este es el día, el fin de semana feriado del día de la independencia de Estados Unidos. Como usted puede ver, este túnel, mi primera vez que paso por este túnel. Primera vez, querido público, queridos bellas personas que van a ver este video. No sé si a usted le ha pasado cuando ha viajado por carreteras a otro estado. Es algo que pues sale de la rutina y pues a conocer nuevos lugares. No sé si a usted le gusta viajar, pero viajar trae su estrés, su cansancio, pero cuando llega a su destino es la recompensa del sacrificio que ha hecho viajando sobre carretera. Así que este es el Baltimore Tunnel. Bueno, ya voy un buen ratito recorriendo. Queridos televidentes, bueno, sí, podemos decir así, personas que aprovecho el momento para enviarles un saludo muy especial y
a la vez decirles gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus celulares, ahí donde se encuentran viendo este video. Así que salimos del túnel, estamos saliendo, vamos a llegar a Toll, donde que está aquí en Baltimore. Bueno, yo en mi caso traigo el Easy Pass. No tengo que pararme a pagar, sino que quiero ver, este dice, no sé por qué están detenidos estos. Sí, oh, no, yo tengo que irme hacia la derecha, porque yo traigo el Easy Pass. Ya inclusive lo cargué. Eso, ahí pasé. Ya pasé la caseta. Y ahora, bueno, como les decía anteriormente en el video, es mi primera vez que viajo sobre la 95 Norte a New York. So, para mí es algo muy, muy importante, muy interesante. Hacer este recorrido por la 95 desde Maryland, desde el sur de Maryland hasta Manhattan, New York. Acá estamos pasando, esta autopista acá es alrededor de Baltimore, Maryland. Cada vez que pase por ciudades grandes, les voy a poner un clic para que se deleiten con este video. Baltimore es una ciudad muy bonita. Bueno, de hecho, pues tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque como en todo lugar. Pero si usted vive en Baltimore, comente en el video en qué parte de Baltimore vive. Es porque estamos pasando por una calle que se llama Dundall Avenue. Si usted es residente de alguno de los condados de Baltimore, pues me imagino que sabe por dónde más o menos voy. Se llama esta calle, se llama Dundall Avenue South, salida 58. Y luego está la salida Eastern Avenue, salida 59. Y acá pues voy a hacer una interrupción y más adelante les pongo la cámara para seguir viendo el recorrido de mi viaje por carretera desde el sur de Maryland a Manhattan, Nueva York, Times Square, Ground Zero, Zona Cero, etcétera. Vamos a visitar varios lugares de Nueva York. Esa va a ser nuestra primer destinación en este viaje por carretera, road trip to New York from Southern Maryland. Señoras y señores, entramos sobre la 95 Norte. Estamos ya en el estado de Delaware. En el estado de Delaware, vamos en este momento a entrar al Welcome Center of State of Delaware. Vamos a entrar aquí a una parte donde es el Welcome Center del estado de Delaware. Así que les voy a grabar unas imágenes como son los centros de bienvenida, de información de bienvenida a los turistas acá en el estado de Delaware. Estamos pasando por la parte de Delaware en donde tenemos que cambiar de carril porque ahí va para otro lado.
y hay un tráfico de respeto, señores. El tráfico está, cuando salimos de Maryland, hallamos un gran tráfico en la 495. Entramos a Baltimore, otro gran tráfico. Ahora entramos al estado de Delaware. Hay un tráfico, pero bumper to bumper. No sé si han escuchado esa palabra. Es el holiday getaway, so traffic is so horrible. It's packed. Pero aquí vamos el viaje por carretera en este, a la altura de tenemos como unos 15 minutos de haber entrado al estado de Delaware. No pude entrar al Welcome Center de Delaware porque algo, un dato bien curioso, que acá las salidas para echar gasolina y están al lado izquierdo, no como comúnmente estamos acostumbrados por allá por otros estados como las Carolinas, Georgia, Texas o otros estados. Acá por X o B motivo, las salidas a echar gasolina salir, llegamos en este momento, hemos llegado al estado de Nueva Jersey, New Jersey, hay un montón de viajeros, la cortesía siempre, caballeros y bellas damas, hay un montón de viajeros acá estacionándose, tomándose su bathroom break, un tiempecito para ir al baño. Esta es la primera salida de cuando estoy llegando al estado de New Jersey. Muy diferente acá. Las salidas, allá lo que era parte de Delaware, las salidas eran al centro. Ya acá en el estado de New Jersey, las rest areas son normales a la derecha, ¿no? Voy a tener que poner ya un poquito de gasolina y luego pues voy a entrar a la estación de servicio a ver qué encuentro, un snack o algo. Esta gasolinera es la Sunoco o Sunaco, whatever pronunciation you might have. Sorpresa, sorpresa. En esta gasolinera no me dejaron que yo echara la gasolina, sino que no permiten eso, sino que un attendant me lo hizo. En este momento estoy cruzando el Toll Plaza, como lo pueden ver ahí, para entrar al Lincoln Tunnel, al Lincoln Tunnel. Bueno, todas estas personas tienen que pagar cash. Yo pues ando el Easy Pass, no tengo que pagar cash. Como les iba diciendo, aquí se va a encender la lucita, ya van a ver. Ok. Ahí está. Acá va a ser un reto grande porque acá estoy viendo que todos se tienen que meter en una sola, en un solo túnel. Oh my God, my God, my God.
Este trailer ya es un semi truck. Va ahí, le tengo que dar paso. Ahora me tienen que dar chance a mí. Y oh man, increíble, mi primera vez conduciendo por este Lincoln Tunnel. Y este, wow, increíble, increíble. Porque el semi truck se fue adelante. O sea, es un solo carril para todos estos carros, todos estos vehículos. All of these vehicles, they gotta fit into that tunnel. Incredible. But it is what it is. We just gotta get to New York. Y vamos ya a, cuando crucemos este túnel, estamos prácticamente dejando New Jersey y entramos ya a New York, que es nuestra primera parada. Increíble, increíble. Mi primera vez manejando, driving through Lincoln Tunnel, going to New York City, New York. Hasta el GPS ya perdió la señal acá. Estamos adentro del túnel. Wow. ¿Te puedes imaginar en este túnel si uno de estos buses se queda varado para que entre una grúa a sacar un vehículo de estos? Señor, señores y señoras. Increíble, increíble. Había escuchado alguna vez de este túnel, pero realmente nunca había tenido la experiencia de había escuchado, ¿verdad?, de este Lincoln Tunnel, el túnel de New York, pero la verdad nunca había tenido la experiencia de manejar a través de esto. Y venimos a conocer Times Square, New York, y la zona cero y otros lugares de la zona, ¿verdad? Seguimos. Estamos en el Lincoln Tunnel. Tengo entendido que esto va bien profundo y está bajo de agua, lógicamente. Y impresionante, ya se ve allá al fondo, ya puedo ver las lucitas que se van inclinando, se van como inclinando hacia arriba, o sea, la zona más profunda del túnel. Aquí en este spot, aquí nomás está la parte más profunda del túnel, pero ya veo que como que la elevación hacia arriba va subiendo un poco. Es una bonita experiencia, ¿verdad? Porque nunca había escuchado, no sé, en películas lo había visto, creo, pero nunca había realmente experimentado el conducir a través de este túnel. Posteriormente les voy a dejar otro video donde ya estoy en Nueva York. Muy bien, salimos del túnel. Ahí dice Uptown y Downtown. Nosotros lógicamente vamos para el Downtown. Oh, sí. No, era ahí. Es que tengo que dar vuelta allá. Aquí se termina ya el road trip. Seguimos. Vamos, New York. Llegamos a Nueva York. New York. Ah, mira como los edificios. Wow, a la izquierda.
este viajero viene de Virginia. Se ve la estructura de los edificios acá en Nueva York. Oh, you alright? Estamos con dos. So, la estructura de los edificios de Nueva York. Wow. Se mira como que esa. Se miran los edificios acá bien históricos, como que conservan la estructura, el diseño, ¿verdad? Y los, por dentro los arreglan y todo. Alright. Moving. Y vamos por la calle la 36. Por la calle 36. En New York City. Oh, wow. If you ever been in New York, you know what's going on, man. Las calles son bien angostitas. Ya aparentemente, en este momento, estoy ya en Nueva York y lo que estoy observando, pues, las calles son bien angostitas. Ahí está un carro de la policía de New York, New York PD. Increíble, increíble. Están los viajeros con maletas llegando a Nueva York. Llegando a los New York, dicen. Y a este, ¿qué le pasó? Me dice que va a la media calle, ¿ok? No le damos la chance, no sé qué lo quiere hacer. Pero, tiene su pedacito de comida. Oh, parece que quiere colocar ahí. Oh, no, no, este es solamente el retroceso ahí. New York, New York City. Hombre, increíble. Las calles se ven como unas calles que salen en las películas de. He visto yo en video en Europa, en el Reino Unido. Se ve así esta calle. Increíble por la calle 36, pues. Lo que conocen Nueva York. Oh, mío, esta es la verdadera realidad de Nueva York. Ahí viene un paisano con un carrito de tacos. Increíble, increíble. ¿Cómo está? Ese es el popular saludando. Ya, New York City, New York City. Oiga, oiga, parece que dicen que no, que no, no recomiendan manejar en Nueva York. Y la verdad que sí, tienen muchísima razón. Es New York City. Muy bien, señores y señores. Hemos llegado a New York City. Bueno, había escuchado de que era bien complicado manejar en la ciudad de Nueva York. Y déjenme decirle que acá sí es complicado manejar. Yo estoy buscando llegar a Times Square, pero se me va a hacer como bien difícil encontrar un parqueo. Increíble, increíble. La gente aquí camina por donde quiera. Los taxis se meten donde quiera. Es una ciudad súper, súper transitada. This city is very, very busy. Ahí pueden ver los edificios. Wow, New York City. Mira acá, esta partecita acá, hay bastante tráfico. Por, bueno, estamos en un fin de semana. Fin de semana feriado. Y, no hombre, aquí hay cámaras por todos lados. Oiga, ¿dónde me vine yo a meter? Disculpe, oiga, usted. Wow, wow. Sí, hombre. Increíble, increíble. Espero que estos taxis me dejen. Yo también he manejado en ciudades bien transitadas, como antes de la pandemia. Mira este scooter, se me viene metiendo ahí. Ajá. Pueden ver, yo estuve manejando allá en la capital de El Salvador, en San Salvador. Sí, pero ahí no me voy porque es la zona de los taxis. Y todavía me faltan 1, 2, 3 cuadras para doblar al Times Square. Wow, mío. Increíble, increíble. Increíble. No te lo recomiendo que vengas conduciendo aquí al centro de New York. Lo que se ve en la tele, mira, se ven pantallas de televisión en los edificios. Se ven pantallas de televisión a los costados de las calles, gente caminando por todos lados, taxis como arroz. Esos taxis amarillos. Llevo taxis a mi costado izquierdo, a mi derecha. Y igualito que la capital, cuando el tráfico está en el centro de San Salvador. Uy, hermano, cómo van pitando ahí. Increíble, increíble. Y miren, estos se meten por todos lados. Wow, wow. Wow, mío. Este es New York City. No, pues vamos a pararles. ¿Qué dice ahí? Oh, aquí estamos en Times Square ya.
Ándale, ándale. So aquí es ya Times Square. Oh, 11 Times Square. Este es el Times Square. Lo único que no voy a poder quizás es bajarme, porque es casi imposible encontrar un parqueo. Bueno, ahí dice...